Hola a todos, bienvenidos a Viva Misiones. Hoy estamos en la ciudad de Las Flores, en Apóstoles, a 60 kilómetros de la ciudad de Posadas, compartiendo con ustedes un raconto de todo lo que pasó en Semana Santa en los principales centros turísticos de nuestra provincia. Así estamos comenzando a compartir Viva Misiones. Isabel Fantoni. Isabel, ¿de dónde? Uruguay. ¿De qué lugar de Uruguay? Montevideo. Montevideo. ¿Cómo llegan a Misiones? ¿Por qué propuesta? Porque siempre quise visitar las ruinas jesuíticas y las cataratas. ¿Sí? Por un problema histórico. ¿Y estuvieron en cataratas? Sí. ¿Qué te pareció? Estupendo. Hola. Hola, hola. ¿De dónde son? De Montevideo, Uruguay. No lo tenía pendiente, digo, pero me interesa saber. Cuanto más cultura pueda adquirir, digo, de información, mucho mejor. Los dos lugares preciosos, y esto era una cuenta pendiente. Así que inclusive esta chica que tú le hiciste el reportaje quería ir a la casa de Horacio Quiroga y no llegamos. ¿No les da el tiempo? No, no nos da el tiempo. Bueno, pues sea para la próxima. Para la próxima, para la próxima. Yo soy de Punta del Este. ¿De Punta del Este? Sí. Oh, qué diferente, Punta del Este y Misiones, ¿no? Sí. ¿Pero te gustó Misiones? Sí, está bueno, está bueno. Belén. ¿Y? Carlos. ¿De dónde? Españoles. Sí, los dos. Españoles los dos. ¿Vinimos con la excursión de Uruguay? Sí, venimos de Montevideo. ¿Sí? ¿Y cómo llegan a Montevideo y cómo se suman a esta excursión? Uf. De vacaciones. Sí. De vacaciones, un par de semanitas. Ajá. ¿De qué lugar de España son? Yo soy de Bilbao. Y yo de Málaga. Sí, llegamos a Montevideo, hemos estado en Colonia y el fin de semana que viene vamos al Cabo Polonio. Muy buen tiempo, mucha suerte, gente muy amable, muy bien. Un movimiento bastante intenso, muchos turistas uruguayos, chilenos y bastantes del sur de la Argentina. ¿Gente del sur de nuestro país? De nuestro país, visitando cataratas, todo lo que es San Ignacio, recorriendo la provincia. Me contaban que llegó momentos donde había varios colectivos en este lugar. Sí, teníamos un movimiento intenso de 3 o 4 colectivos al mismo tiempo. Todos buscando algo de Misiones, con nuestras chipas, nuestras sopas, probando, degustando. ¿Y comentarios de los lugares que visitaban, escuchabas? Sí, sí, generalmente de los turistas uruguayos, impresionadísimos con cataratas, emocionados con el tema de las ruinas, porque hay algunos colectivos que llegaron con luces y sonidos, así que pudieron disfrutar del espectáculo. El pasado 10 de marzo, la campaña turística estratégica 2010 del Destino Misiones se presentó en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de promocionar nuestra propuesta para esta Semana Santa. Desde el pasado fin de semana, Misiones ya comenzó a recibir contingentes de turistas uruguayos. He oído mucho porque tengo a mi hermano en Buenos Aires y mi cuñada era misionera. ¿Primera vez en Misiones? Primera vez en Misiones. Bueno. ¿Viene mucha gente de Montevideo, de Uruguay a Misiones? Y yo creo que ahora va a empezar a venir por el tema de que están difundiendo más en Montevideo, con los comerciales, el ministerio y eso. Y hay un comercial específico que habla de Misiones, que hace poco que lo están dando, por lo menos en Uruguay. Por el cable pasan bastante, por el Canal América, por todo eso. Pasan publicidades de Misiones. Sí. ¿Cómo eligen venir de Uruguay a Misiones y de qué lugar de Uruguay son? Somos de Montevideo y decidimos venir por cuentos de mis padres y otros familiares que vinieron y les encantó. Principalmente vivimos en la televisión y hay publicidad por las calles, paradas de ómnibus, sí, eso lo vimos hace poco. Las paradas, en el lugar de esperar el ómnibus, ponen imágenes de las cataratas, más que nada son de Misiones. Era un déficit que teníamos, conocer las cataratas y bueno, pasar por esta hermosa provincia. Lo que yo conozco de Misiones es lo que veo en el TC2000 o en el Turismo Carretera. El autódromo que es muy bonito y bueno, por ahí es lo que conozco de Misiones.
En Montevideo se pasa en televisión una publicidad que fomenta el turismo en Misiones y que muestran obviamente imágenes hermosísimas que son reales de la provincia y que se está fomentando. Gente que viaja por eso y gente que viaja porque Cataratas es un destino codiciado para la gente. Verán, estamos en el Acuario Monte Carlo, que es un parque temático donde el visitante tiene la oportunidad de tener una persona que le acompaña y poder vivir la convivencia y la supervivencia de los peces de agua dulce de nuestro río Paraná. En este momento la verdad que estamos teniendo bastante amplio el tema de las visitas. Antes de Semana Santa ya hemos estado teniendo visitas de otros países. También se ha resaltado muy importante la influencia de visitas de Uruguay, ¿sí? De nuestro país vecino. La mayoría de los visitantes que estuvieron del Uruguay eran de Montevideo, Trinidad, Concepción del Uruguay, así también como muchísimos argentinos. Se ha notado mucho la influencia de la Mesopotamia, o sea, más la parte del litoral. Ha sido muy importante la diferencia al respecto del año pasado. Y eso también estamos notando en la forma que la gente por ahí se entera. Ya hay muchísimas recomendaciones. El tema de la folletería, se trabaja mucho con folletería a través de lo largo de la Ruta 12, en los diferentes emprendimientos, hacemos intercambio de folletería. Y más allá de todo eso, también los carteles. La importancia de tener los carteles y las señalizaciones hacia los lugares turísticos es muy importante para que el turista se entere. ¿Qué tenemos nosotros? Porque de pronto el turista va muy acelerado, quiere llegar a un destino que empezó en un principio y dice, bueno, quiero ir a los Altos del Moconá o quiero ir a Cataratas, y va con eso en la mente. Y de pronto empieza a ver los carteles y le empieza a llamar la atención, empieza a bajar la velocidad y se va encontrando que puede ser algo llamativo. Y ya a partir de ahí está viendo que tiene otras oportunidades para conocer. Bueno, como ustedes podrán ver y ya inclusive los visitantes que han estado visitando el acuario, nosotros tenemos un pequeño, digamos, invento, por así decir, donde cada visitante va poniendo un alfiler por grupo familiar. Se puede notar muy bien lo que yo acababa de decir hace un momento, de dónde fueron nuestros visitantes más que nada. Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y también lo que hablábamos y se resaltaba muy bien el tema de las visitas de los uruguayos. Esta es una de las araucarias que forman parte de este paseo en una de las plazoletas que hoy estamos visitando en la ciudad de Apóstoles. Desde aquí, luego seguimos compartiendo más. ¡Viva Misiones!